tranquilo. Hoy sí quiere estar platicando ahí conmigo. Pues sí, porque... Hoy sí quiere estar platicando ahí conmigo, que el día me ignoró. No, fíjese, había jugo o algo. No, la verdad sí no había. Sí, es por todo gacho conmigo. Sí, la verdad. Después, no, yo, ¿cómo soy yo con ustedes? Por eso, por eso le dije que viniera. Y se le vaya a correr, salirse la boca. Mira, yo con la Jennifer no tengo nada que ver. Pues sí, más por eso, pero que hubiera pensado la onda. Ah. Que hubiera pensado la pues otra. Sí, por eso le estoy diciendo. Pero mire, pues, no le vas a decir nada. No, ahorita ya anda preparándose un cafecito. Por eso me lo voy a invitar una tacita de café. ¿Sí? La puchica de alguien. ¿Cómo usted es buena gente? Ya sé. ¿Cómo le voy a Ustedes son únicos para mí, pucha, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Me enviaron Juan con mi novio. Bueno, hasta ustedes, pero ya pasó. Ya pasó. Sí. Esta es otra sesión. No se voy a quemar. ¿Qué suena? Que suene. ¿La van a quebrar? Gracias, Olga. Gracias. Buenas tardes, amigos. Hola. ¿Cómo estamos, pues, carnales? Hola, señorita. Hola, chapadito. ¿Cómo has estado, pues? Qué bien, qué bien. Entonces, buen provecho, pues, porque se están bajando ese rico cafecito, pues. Gracias. Sí, como quien dice, pues, yo vengo a una hora, pero original, pues. A la mera hora. Buenísimo. Voy a traer una taza para el café con salsa. Oh, no se preocupe, señor, no se preocupe si yo solo nada más vengo así de pasadita. ¿Ya te vas a comprar, venido? Pues sí, pues. Yo venía pues caminando y me acordé pues que aquí había una tiendita. Va a comprar bien. Entonces yo pues vengo a hacerle una pregunta aquí al. Al chamaquito. Al mero mero. Al mero mero pesado. No, pues allí anda en busca de una baraja, pues. Un naipecito, tú sabes, que uno a veces. Mira, a ver, eso de. Eso lo divierte un rato. Se divierte un rato. Bien, bien, ahí tengo. ¿Gustas allí? Sí, ahí tengo el último que me quedó. Véndeme uno, pues, carnal. Vamos a divertirlo un rato. Sí, porque había traído cinco. Pero ahí tiene el último. Vengo de suerte, entonces pues. Yo como eso de jugar nada. Pues, hombre, yo me divierto. Yo he sido suerteado, pues la verdad. Y yo con el naipe, pues fue un poco. Un poquito algo derecho, pero ahorita no sé. Aquí está, mire. Oh, chamaquito, pues. Aquí está el naipecito. Solo más dígame cuánto. ¿Cuánto quiere, po? ¿Cuánto cuesta? $1, dame. Un dolarito. Oh, pues qué barato son aquí en este lugar, la parada. Está barato. Espere, le voy a hacer vuelta. Sí, ya que de eso estamos hablando. Está bien, dame. Pues, carnalito. Dame. Ah. Ya que estamos hablando de eso, los naipes. Ya no le quedó otro ahí para jugar aquí nosotros, pues. No, era el último. Ya chamaquito. Era el último. Era el último. Pues que tenía más para haber jugado aquí nosotros entraste. Vale, chamaquito, ustedes como que están entusiasmados por jugarse ahí una manita ahí con baraja. Un chuchito. Chuchito, ¿eh? Un poquerín.
pues. Ándale, pues, podemos aquí. Ah, pues, sí, siéntese, sí, siéntese, sí, lo pues. Siéntese, siéntese, ope. No, pues, carnalito, entonces, ustedes quieren echarle una jugadita aquí a mi tota, pues, a mi tota. Sí, déjame. Déjenme ver, pues. Le cuesta. Aquí anda. Cuidado. No va a ver. Mucha chamaco, guarda que se pierda. Hey, buenas, buenas. 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 Mexicano. Oh, ¿qué pasó, qué pasó, carnalito? Mires también tú. Hoy sí me viene hablando allá. ¿Qué fue? Iban a jugar entonces. Hoy sí. Pues. Mira, mira, mira la actitud hoy, carnalito, que no viene. Oiga. Hoy que no viene la llena. Mira la actitud de él hoy que no viene de ayer. ¿Quieres echarte una jugadita con nosotros, carnalito? Tranquilo, tranquilo. A jugar, vamos ahorita. ¡Hombre! ¡Hombre, Juan! ¡Hombre, mira, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Carnalito! ¡Arriba los churros! ¿Y para dónde vamos, Olga? ¿Ya no vamos a jugar? Pues aquí los chamacos quieren que juguemos pocarito. ¡Pocarito! Ahorita, reunión de perrones, ahorita. Entonces... Ahorita sí. Dale, la Jennifer. No va a venir. Dale, la Jennifer. ¿Ah? No, pues si no te lo tenemos visto, hijo. Ayúdanos. 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 Vamos a jugar, pues muchachos, pero más de trucho. No, pero el truchito, el perrito juega en pareja. En pareja. Vais a ver dónde andará ahorita. No, vaya. Ustedes, los otros vamos a ir juntos y ellos dos, ¿ve? ¿Me pasa por allí? No, ahí está ese. Es que no le puede, no, no lo podemos enseñar luego. Ah. Como este es como llevar combi. Así le llamamos nosotros. Nos cinco cada uno. Cuidado, sencilla, ¿eh? Esta gente sencilla, ¿o no? ¿Estamos sentaditos? Pues, yo creo para que... Para jugar perrito tienen que dar las todas. Paradito, carnal, paradito. Paradito, ponte de pie, chamaco. Ah, parado. Paradito. L de pie. Parado. De cinco cartas. Sí. Vale, póngala ahí en el mazo. Papé. ¿Quién fue? Usted es mano, René. René, usted es mano. Usted allí va a ir. Usted sabe que hay. Está la mica y está la chucha. ¡Shush! La chucha y la mica. Ellos son los meros más satanes. Dele, René, ¿quién vamos a ver primero? Entonces usted sabe que son ganadores. Después, Chalpas, tota, caballos también. Pues, que la pesa más tira una ahorita. Usted la que sea, pues, usted sabe allí cuáles son las meras recias. Dale, dale. Ay, mira. Dale, mexicano. Tiene que renunciar, sí. Tiene que llevar del mismo, si no, tú eres dele. La lleva ahí. Jale, jale. Yo la jalo. Sí, dele, pues, dele. Sí, vamos, dele. ¿Impresiono o no impresiono? Va ganando. Pues, tiene dele, talento. Pues, dele. Échale, pues, échale. Dele, pues, René. Dele, pues. Dele. Mire, renuncio. Mire, y aquí va la otra manita. Dele, la que yo me estaba guardando. Dele. Me puedo servir café. ¿Ah? Dele, ¿qué? Chamaquito.
No, te me hace copar. El huevo así es. Tú sabes que más de alguna aquí mamita va, la vamos a ganar. Bien, aquí va la jugada, May. Aquí va, mira. Mira, ¡uy! ¡Ay! ¡Uy! ¿Ah? ¡Debe! ¿Ah? ¡Debe! ¡Otra le renuncia! ¡Vamos a poner una capa! ¡Otra debe. Renuncia, mire! ¡Otra renuncia! Debe, debe. ¡No, dele! ¡Que usted va! ¡Te toca, hermano! ¡Rúmbale, rúmbale! ¡Suéltale la bruta! ¡Mire, renuncia! ¡Mire! ¡Guayita, ve! ¡Guayita, ve! ¡Jale, papa! ¡Es la mija! Y eso lo podemos hacer más. Aquí sí. Dele, dele. Aquí sí. Lo tiro la mica, te diga. Uy, chica. ¿Quién va ganando, muchachos? ¡Órale, chamaco! Dele, que usted la lleva, mexicano. Dele, 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 mexicano. Aquí, sí, malo. ¿Quién va ganando? Dele. No lleva. Dele, dele, dele. No entra la vuelta. Un toquecito de cafecito. A ver. Viene bravito, sí. Mire, juega, juega. La jugada que estuve viendo Darwin. Mire. Otra, la última. Chicho, para adelante, hombre. La última. ¿Qué jugada de tarde? Ah, bueno, igual. Aquí estamos. Dele. Hola, la llevamos. Quiero ver cuántas hicieron ellos. ¿Qué tal? Ay, qué bien, dijo. Bueno, pues ya tiene el tal menchito, ¿no? Yo soy. Bueno. ¿No lo llamo? ¿Qué vamos a jugar? Pongámosla ahí, pues, nada más ni nada menos que 10 pesitos. 10 pesitos. ¿Y ustedes? Para que no haya trampa, chiquito, ¿qué tal, muchacho? Tú lo puedes ahí tirar la baraja aquí y repartir allí. Claro que todo sí, sea más legal. Pues. Vamos a jugar póker. Póker. Bueno, voy a jugar yo. Pocarito, nos vamos a arribar un pocarito. Si vamos a jugar póker, vamos a limpiar el naipe. Ya, vamos a terminar en el agua. ¿Y este 5 dólares? ¿$5? Oh, que bien, pobre. Pues un goncito, va, menchito. Va pues, muchacho. Oh, pinche canal. Tú. Venga. Reparte la baraja, pues. Ahorita voy a limpiar el naipe. Va, pues, ¿qué le pasa? Esto es mi testigo, ahora. Vamos, tiene papá, papá. ¿Va el mexicano? Mírenme. Va, hágale bien. ¿Mexicano? Para tanto, carnalito. Pero estoy limpiando el naipe. ¿Qué es lo que está haciendo? Limpiando el naipe. Si lo acaba de comprar y que chupó. No, estamos quitando la carta que no juega. Las 10 tuzas también. Solo juega el 2. No, menchito.
Vale. Ah, pues tranquilicen, hombre, vamos a jugar. ¿Mexicano? Bueno. ¿Por qué no vamos de 200? ¿Qué? ¿Mexicano? ¿De 200? Pues... la mera verdad, Quito. Ya me la está poniendo. ¿Van a jugar ustedes? Ahí está difícil. Basta de abanico, lo ocupa. Vamos a ver a la vieja.